acerca el fin de semana del amor y la amistad y con él surgen inquietudes de cómo sorprender a esa persona especial. Según un estudio realizado por la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, en el que se investigó qué pensamientos ocupan la mente de hombres y mujeres, se llegó a la conclusión de que los caballeros piensan en comida unas 18 veces, mientras que las mujeres lo hacen unas 15. Los resultados son un buen punto de partida para saber cómo enamorarlos. El amor entra por la comida, por el estómago, pues. Más allá del tipo de cocina, muy importante tener en cuenta el sabor. Procure que los alimentos que van a consumir evoquen momentos especiales en el paladar de su amado. El mejor ingrediente es cariño, así sea una empanada o una yuca con hogado, pero si esa es ofertada con y se entrega con cariño, eso sale súper bien. El cariño es uno de los ingredientes más importantes en todas las cocinas del mundo. Julián Estrada, antropólogo experto en gastronomía que lleva 30 años investigando el significado y la historia de los alimentos, sugiere inclinarse por la cocina criolla. Todos nuestros platos tienen o una sustentación histórica o antropológica, pues, o cultural, digámoslo mejor, o geográfica. Así que a su plan de amor y amistad no le caerían nada mal unas arepitas de mote con hogao como entrada, unos frijoles en leña con chicharroncito y tajadas de plato fuerte y una oblea con arequipe de postre. Por último, recuerde que el amor es algo que tiene muchas condiciones. La amistad es incondicional.